Nos vamos a seguir continuando con folga de fame hasta que desde luego a dirección retire, por encima de todo ten que retirar los despidos de los 13 compañeros. Pensamos que esta sería una medida dura para hacer reflexionar tanto a la dirección de esta empresa como a la Consellería de Sanidad, a la Xunta y a Sergas, de impedir que estos 13 despedidos se vayan a rúa, de que empiecen a tomar en serio las medidas que estamos tomando, porque, como ya vos digo, levamos moitísimos años con esto, y además no solo son estos 13 despidos, fue o ERE que pusieron fai 15 días, que no fue arriba, pero bueno, que estuvimos negociando, a modificación sustancial de las condiciones laborales de los trabajadores, a reducciones de jornadas impuestas a mayor parte de los colectivos de este hospital, las condiciones en las que estamos trabajando, unas condiciones totalmente en precario, donde hay horas mortas, horas donde disminuye a presencia de los trabajadores en esas quendas, y por todo esto decidimos apoyar al compañero, y para que a Xunta, desde luego, tanto a Xunta como a Consellería de Sanidad y a Sergas, medien de una vez por todas si realmente tomen conciencia de lo que está pasando y empiecen a tomar medidas para que esto se solucione. Con 10 despidos de celadores quedaría una plantilla de 24 celadores para todo hospital. Si tomamos como referencia Hospital dos Sergas, allí nos comentaron, porque además falamos con uno de los encargados de los celadores, nos Sergas quedan de noite 16 celadores, na quenda de mañana 39, na quenda de tarde 24. Aquí hay 9 celadores de mañana, 6 na quenda de tarde, y 2,5 na quenda de noite, porque empiezan todos a las 10 o 11 de la noite, 3, pero a las 2 de la mañana un se va ahí, co cal queda o hospital con 2,5 celadores. Si comparamos con el Xeral, que tengo una plantilla de 50 pacientes más que nos, proporción que hay entre un eutro, desde luego es abismal. Entonces, no, lo que pedimos es que se cumplan los ratios de personal que están establecidos en los Sergas, y que además o concerto Sergas-Povisa obliga a que se cumplan esos ratios. Pues la verdad es que estamos muy sorprendidos y muy agradecidos a sus usuarios. Están colaborando con nos todos. Nada más entrar en el centro, primero que piden es dónde tienen que asignar para pedir que no despidan a ningún trabajador. Se están volcando con nos, las plantas a xente también está volcada co persoal, y estamos teniendo una, desde luego, una boa aceptación por parte de los usuarios. No hubo contactos con la dirección, el único contacto fue ontem ás 9 de la mañana, que el señor Silveira pasó a nosa beira para desearnos moita sorte, para decirnos que se sentía solidario con nuestro problema como persona. Que se alegraba muchísimo de que estuviéramos dentro y no fuera, porque aquí hacía muchísimo frío, y nos dijimos que si quería que todo eso acabara, o menos que podía hacer era retirar los 13 despidos y después nos sentaríamos a hablar del convenio colectivo. Dijo que ese no era ningún lugar, ningún momento para hablar de eso. Coca, la su respuesta es clarísima: de momento no tengo ninguna intención de hacer absolutamente nada. Está clarísimo que tengo una impunidad impresionante, porque todo lo que nos hacemos, tanto como denuncias que tenemos gañadas no superior, que siguen a data de hoy sin llevarse a cabo, todas las denuncias que hay en Inspección de Trabajo, donde tienen requerimiento para cumplirlas y no las cumple, todo lo que le hemos denunciado en la Xunta, en la Consellería de Sanidad, y no Sergas, tampoco fan absolutamente caso. Está clarísimo que este señor tiene una impunidad en todas las administraciones y en todas las vías judiciales, que es impresionante, que vamos, pero que en algún momento habrá que pararlas. Alguien tiene que ser, nos esperamos ser capaces de parar eso. Otra cosa que o consigamos, pero a nuestra intención, desde luego, es parar todo esto.